Good morning. I mean, sorry. Good morning again. Uh, welcome again to the 156th regular session uh, of hearings. Uh, this hearing number 29 is on the situation of children of persons deprived of liberty in the Americas. It has been requested by a number of organizations: Guerras Unidos, Projeto Meninos e Meninas de Rua, Brazil. Instituto de Promoción Humana, Caminante Proyecto Educativo, Asociaciones uh, Civil de Familiaras de Detenidos, Colectivo Artisana, Red Nacional de Apoyo a las Niñas y la Adolescencia, Church World Service Oficina Regional para América Latina y el Caribe. So from brazil, nicaragua, dominican republic, argentina, guatemala, panama, and general region. Uh, i welcome all of you. i see three representatives. i am rose marie antoine, president of the commission, to my right, commissioner cavallaro, who will have a special interest in this, since he's a rapporteur of persons deprived of liberty and uh, or First Vice President. And to my left, Commissioner Rosamara Ortiz. We also have Commissioner Paolo Vanuki, who uh, deals with our economic, social, and cultural rights. And I believe we'll be joined uh, in a minute by our Executive uh, Secretary Emilio Alvarez. So, welcome. Since we don't have a state, I can give you 30 minutes uh, to make your presentation, and then we'll have some questions and some more feedback. Uh, please begin. Thank you very much. Buenos días a todos y todas. Agradecer a los comisionados el poder estar hoy en esta audiencia. Mi nombre es Gonzalo Salles, soy director de la organización Gurises Unidos de Uruguay. Mis compañeros son Andrea Barrios de la organización Colectivo de Artesanas de Guatemala y Martín Coria de la Oficina Regional de CHOWARD Service. Venimos en representación de la Plataforma Regional por la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con referentes a adultos privados de libertad, de ahora más Plataforma NAPES. Queremos agradecer desde ya a las y los comisionados por recibirnos y escuchar esta primera presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la realidad y derechos de los Estimamos. Dos millones de niños, niñas y adolescentes con un padre o madre privado de libertad en América Latina y el Caribe. De ahora en más usaremos el acronismo NAPES para referirnos a los niños, niñas y adolescentes con su madre o padre privado de libertad. Se trata de una realidad invisible poco estudiada y en, franco, y en franco aumento dadas las políticas de encarcelamiento masivo en la región que implica una situación de vulnerabilidad específica que amerita respuestas apropiadas y urgentes. La estructura de esta presentación estará pautada de la siguiente forma. Video con el testimonio de Facundo, adolescente uruguayo que formaba parte de la delegación, pero por demoras relacionadas con su documentación no pudo participar personalmente en el día de hoy. Como organizaciones de defensa de los derechos humanos, nos parecía fundamental contar con su testimonio, representando el sentir de muchos NAPES de la región. A continuación, y luego de presentar la plataforma NAPES, repasaremos los aspectos centrales del tema de esta audiencia, que es la situación de hijos e hijas de personas privadas de libertad en la región. Esta problemática se encuentra extensamente analizada en la presentación escrita enviada a los comisionados y en la investigación regional Invisibles hasta cuándo una primera aproximación a la vida y derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes a adultos encarcelados en América Latina y el Caribe. Por último, realizaremos una serie de peticiones para ser consideradas por los comisionados. Pasemos a ver el video. Hola, mi nombre es Facundo, tengo 15 años, vivo en Montevideo, Uruguay, más bien en Parque Rodó, y ahora voy a responder unas preguntas que van a hacer. Mira, yo fui un jueves 16 de agosto, yo me estaba yendo para a estudiar con mi hermana, llegan dos policías a casa preguntando por mi padre. Mi hermana llama a mi padre, a mí me revisan la mochila, no vamos a estudiar. Cuando yo llego a estudiar, mi madre me dice que mi padre había, había quedado preso. Cuando yo me enteré, ta, quedé triste por un momento, pero después me dijeron, hay que remarla y ta, empezamos a hacer las tareas de la casa, todo dividido y todo así. Y ta. Yo cuando, cuando mi padre cayó preso tenía 12 años. No, tres. Recién cumplí, como quien dice. Mi padre cayó preso y de ahí con mi hermana empezamos a salir en el carro, empezamos a hacer todo lo que hacía mi padre, solo que nosotros lo hacíamos todos nosotros y ta, era más trabajo que teníamos, como quien dice. Cayó mi padre y... Está, Juan Todo el mundo preguntaba, pero nadie ayudaba. Depende de qué guardia había, era como. como. o sea, cómo podías ingresar y todo eso. Por ejemplo, si había una guardia buena, te dejaban entrar de, de uso rojo, pantalón cortado, como se usan ahora. Pero si la guardia era media loca, así no te dejaban entrar con pantalones cortados, todo eso. Había guardia que te la revisaban toda la comida, te la manoseaban y todo. Y había guardia que te la, te la bichaba así por arribita y todo y te la dejaba pasar. O había, y había guardias también que te la traban a, a, a la basura así en tu cara. Te decían, esto no pasa, te la traban a la basura y ya, no pasaba. ¿Qué lo esperás ahí y lo abrazás todo. Estás un rato ahí, pero cuando te vas quedas re triste. ¿Por qué? Porque lo ves ahí a él que se queda y vos te vas. ¿Entendés? O sea, vos te vas, pero no te lo puedes llevar. Depende, porque estuve siete meses sin ir a ver. ¿Y lo extrañaste? No. No, tampoco quería ir porque me bajoñaba. No fue el tema del antecedente que tenía. La sociedad misma te discrimina solo por tener un antecedente. Sí. No quería salir en el carro, pero como salió, vendió una casa que nosotros teníamos, se drogó y está. Y después se olvidó de, pedir, de buscar trabajo y ahora tuvo que salir de bota con, con el carro. si una persona cae presa por X motivo que el estado del país ese lo ayude económicamente o, o sea una canasta de comida por mes por lo menos para que la familia tenga un respaldo porque por lo menos que en Uruguay no pasa eso uh -huh. yo estaba cobrando la plata de la asignación pero cayó mi padre al tiempo falleció mi madre eh, mi hermana, una de mis hermanas mayores está haciendo todo el trámite pero no, nunca la llegué a cobrar y me la cortaron es uno que eh, hagan los trámites más rápido o que lo puedan ayudar con una canasta de esas familiares Sí, tener un abogado siempre es importante porque te ayuda para cualquier tipo de problema tipo familiar y eso te peleas con algún, con alguno de tus padres pero tenés un hermano cerca entonces haces todo lo posible para que tu hermano quede a cargo tuyo. Entonces Ajá. eso está bueno. Y a mí en Burisicunía me ayudaron a eso también. Eso. Sería importante que haya un apoyo jurídico para los niños. Todo eso en los demás países. ¿sí? Uh -huh. eh, el apoyo psicológico en los niños cuando los padres recién están procesados, eso es importante porque a los niños les ayuda a desahogarse todo lo que tienen todo lo que sienten todo lo que piensan todo entonces eso estaría además que iba lo en los países con congreso de unión me ponía en clase de apoyo de todas las materias que eran con las que iba o sea iba a clase de apoyo y después iba a los exámenes y salía a veces y perdía a veces y ta también las actividades eso también te ayuda a no pensar en tus padres y también a no estar bajoneado. Entonces las actividades también son como un, un lugar para... para no estar pensando siempre en lo mismo, que tu padre estaba preso y todo eso. Que tiene que levantar la cabeza, y mirar para adelante y seguir un tropezón más caído. Los niños son los niños, lo que hacen los adultos es cosa de los adultos. Si se mandan errores cosa de ellos, no de los niños. A nosotros como plataforma nos llevó una cantidad de años poder tener tanta claridad como la, la que plantea Facundo. Eh, a partir de lo que es su vivencia personal y a partir de lo que es el compartir y la vivencia de otros napes, como nosotros los llamamos, eh, tanto de Uruguay como de la región. Una sola aclaración del de planteo de, de Facundo. Eh, cuando Facundo habla de carro, está hablando no de, no de auto, sino que está hablando de carro con caballos, que es una actividad en Uruguay que tiene que ver con la recolección y clasificación de residuos y es una situación que eh, es una de las actividades de trabajo infantil eh, más frecuentes eh, en Uruguay. Solo vale la, el tema de, de la aclaración del concepto carro. La plataforma... La plataforma NAPES es una alianza de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe que trabajamos para promover y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes a adultos privados de libertad. Nuestro marco es la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Bangkok y las recientemente aprobadas reglas de Mandela. Los dos hitos que explican el surgimiento de la plataforma NAPES fueron las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el año 2011, en el marco del Día General del Debate sobre el tema de niños, niñas, adolescentes con padres privados de libertad, y el segundo, el estudio regional Invisibles hasta cuándo, del año 2013, eh, estudio que le estaremos entregando eh, un ejemplar. Quienes integramos la plataforma regional venimos trabajando... De, venimos del trabajo comunitario, de la defensa de los derechos humanos de la niñez, de los derechos de la mujer privada de libertad, así como de asociaciones de familiares de personas privadas de libertad. En la actualidad está integrada por organizaciones de Brasil, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica. La, la diversidad de la composición de la plataforma captura y resume la realidad de los dos mundos, hasta hoy separados y distantes, que el tema NAPES obliga a acercar. Por un lado, el mundo penal penitenciario y por otro, el mundo comunitario y de los sistemas de protección de derechos de la niñez. El protagonismo y participación de los niños, niñas, adolescentes en la defensa de sus derechos es un valor y principio de acción fundamental de la plataforma, cuya visión es que los mismos NAPES sean empoderados para la defensa de sus derechos y que sus necesidades específicas sean tenidas en cuenta en las políticas públicas de los estados de la región. Luego de esta sintética presentación pasaremos al tema de fondo de esta audiencia, la situación de niños, niñas, adolescentes con un padre o madre privado de libertad, o sea, un NAPES. Comencemos por decir que a pesar de que en el año 2005 el Comité de los Derechos del Niño reconoció la vulneración de derechos que enfrentan los niños con sus padres encarcelados, fue en el 2011 que el Comité dedicó su Día General de Debate al tema de los niños con padres y madres privados de libertad. El Comité identificó los múltiples derechos vulnerados tanto de aquellos niños que viven en prisión con su madre como aquellos niños hijos de madres y de padres privados de libertad mayormente invisibles hasta entonces, que viven fuera de la prisión en la comunidad al cuidado inmensamente de mujeres. En una región donde más del 90% de las personas privadas de libertad son hombres, la contribución del Comité de los Derechos del Niño fue fundamental en ampliar la mirada, incluyendo la problemática de los niños, niñas, adolescentes con su padre privado de libertad. Dicho lo anterior, desde la plataforma NAPES queremos compartir y llamar la atención de la Comisión Interamericana en los siguientes siete aspectos que consideramos más, más urgentes. Aspectos, aspecto 1. ¿Cuántos son? Para la mayoría de los estados de la región, los NAPES son invisibles. La información estadística oficial y estudios existentes sobre sus necesidades, realidades y derechos son prácticamente nulos. La epidemia del encarcelamiento que experimenta la región. No significó un crecimiento de la visibilidad, comprensión y estudio de cómo el mismo impacta en la vida y derechos de cientos de miles de niños y niñas con un padre o madre privado de libertad. Entendemos que la marcada ausencia de información estadística, estudios y caracterizaciones sobre NAPES impide llevar adelante acciones de protección y promoción de sus derechos y representa una omisión de parte de los sistemas de protección de derechos de la niñez, sistemas judiciales y, peniten y penitenciarios de cada uno de los países. Más allá de censos o esfuerzos puntuales, creemos que la generación de información oficial sobre NAPES en forma periódica y sistemática sería un paso significativo para que las sociedades y los estados dimensionen y asuman los costos ocultos del encarcelamiento. Aspecto 2. La privación de libertad y su impacto en la economía familiar. La privación de libertad de un adulto con hijos impacta en la economía familiar fuertemente descapitalizando la primera, venta de bienes, usos de ahorros para pagos de servicios legales, protección y privilegios en el sistema penitenci penitenciario, y sometiéndola luego a una doble carga, la derivada de un ingreso menos en el hogar y a la vez los nuevos gastos para mantener a las personas privadas de libertad. La realidad en nuestros países marca que la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad provienen de los sectores más pobres de la población. De allí que la pérdida del adulto aportante desde el momento mismo de la detención y prisión preventiva represente la certeza de sumar a este acondicionamiento estructural de pobreza nuevas vulnerabilidades para los niños, niñas y adolescentes. Aspecto 3. La privación de libertad y su impacto en la dinámica familiar. El encarcelamiento de un adulto referente puede significar el riesgo de una fuerte desestructuración de la dinámica familiar y la obligación de asumir nuevos roles por otros miembros de la familia. Teniendo en cuenta la importante proporción de hombres privados de libertad, la primera afectada es la compañera, que debe asumir la ausencia y una presión mayor para asegurar los ingresos y necesidades básicas y de cuidado de las familias. A su vez, los y las adolescentes pueden verse obligados a asumir el rol de adulto ausente, con la consecuente vulneración de derechos que esto implica. Aspecto 4. La privación de libertad y el impacto psicoafectivo en la vida de los niños y niñas. El Center for Diseases Control de los Estados Unidos define la vivencia del encarcelamiento de un, madre, de un padre o madre como una experiencia adversa de la infancia. ¿Qué se distingue de los efectos negativos de otras situaciones por la combinación única de trauma, vergüenza y estigma, cuyos efectos a largo plazo pueden incluir problemas emocionales y psicológicos? La ausencia de referentes familiares y la pérdida de vínculos afectivos puede estimular entre los napes el surgimiento de diversos síntomas psicoafectivos a partir de entrevistas con cuidadoras y con niños, niñas adolescentes, la investigación invisible hasta cuándo documentó cambios en el comportamiento, surgimiento de reacciones agresivas y desadaptación escolar por el rechazo de compañeros y de la comunidad. El ocultamiento de la situación de privación de libertad del referente adulto, situación frecuente, repercute en la vida de los niños, niñas y adolescentes más allá de faltar a su derecho a estar informado. Es frecuente que los niños desconozcan la situación real del referente adulto. Muchas familias no asumen delante de la sociedad la condición de cercanía con un privado de libertad a fin de evitar el efecto estigmatizante que tal situación supone o por las dificultades de tratar el problema con niños pequeños. La tendencia es ocultar la realidad a sus hijos diciendo que se encuentran trabajando lejos, que están en hospitales, entre otros. Este es un ejemplo más de la falta de información y acompañamiento que tienen la mayoría de las familias al enfrentar esta situación. Aspecto 5. La privación de libertad. Estigma, discriminación y su impacto en las relaciones sociales y comunitarias de los NAPES. Un aspecto de. Un aspecto a destacar remite a las eventuales situaciones de rechazo que sufren los NAPES en diversos ámbitos, comunidad, escuela, amigos, por el estigma que provoca la privación de libertad de un familiar. Esto puede generar distintos impactos en los lazos sociales de solidaridad y confianza del niño, niño y adolescente en la comunidad, generando vergüenza, deshonor, retraimiento, pero también en algunos casos puede contribuir a encontrar refugio en grupos de pares en los que se acepta y naturaliza el encarcelamiento o en los que se construyen mecanismos de legitimación de conductas al margen de la legalidad. El estigma opera sobre quien lo padece como forma de violencia simbólica y en tanto tal limita las posibilidades del sujeto de realizarse por fuera de ese etiquetamiento y lugar socialmente asignado. Por el rol fundamental que la educación juega en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, debe destacarse que en gran medida los centros educativos de los barrios de procedencia o los NAPES se caracterizan por sobrepoblación y bajos niveles de rendimiento escolar. A esta realidad se suma la problemática específica del niño, niña que tiene un familiar privado o libertad con el surgimiento de actuales rechazos, burlas y aislamiento de sus compañeros. Hemos constatado las dificultades y carencias que tienen los centros educativos para abordar este tipo de situaciones. Aspecto 6. La privación de libertad y su impacto en la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. A partir de los testimonios de NAPES y familiares entrevistados en la investigación Invisible hasta cuándo, nos interesa llamar la atención sobre la manera en que la privación de libertad de un adulto referente impacta en los procesos de construcción de ciudadanía de estos niños, niñas o adolescentes. Los momentos y situaciones de mayor preocupación son el momento de la detención del familiar, la prevención preventiva a la espera del juicio, las visitas a los establecimientos penitenciarios, las condiciones de vida de, en los mismos y la interacción con el sistema de justicia. Así, de los testimonios de NAPES y Cuidadoras se destaca. La violencia con la cual se desarrollan la mayoría de las detenciones y arrestos en presencia de niños, niñas y adolescentes lleva a que muchos de ellos construyan una imagen negativa del poder judicial y de la policía, la cual es difícil revertir a corto plazo. Las experiencias narradas en torno al vínculo con los operadores carcelarios están marcadamente orientadas hacia la desconfianza y el rechazo. El accionar de los operadores públicos incide en la forma en que se subjetivan las acciones del Estado y en cómo éste es representado por los niños a través de sus vivencias. Al respecto, la actitud de niños, niños, adolescentes y familiares, o sin la entre la crítica racional, el rechazo y la naturalización. Las visitas son valoradas por los niños y adolescentes con una notoria ambigüedad. Son recurrentes las expresiones negativas sobre las, sobre las experiencias de la visita, así como al referirse a las condiciones de acceso, a las revisaciones y a los tiempos de espera, sin demedro de que el contacto con el referente encarcelado justifique todo lo negativo e incline la balanza hacia una valoración positiva. Estas experiencias llevan a muchas familias a un descrimiento con relación al sistema judicial y penal, generando un sentimiento de frustración y enojo frente al desaparo de sus familiares, ante un sistema que no respeta sus propias normativas. Aspecto 7. La privación de libertad de mujeres madres, una realidad en crecimiento. Los niños, niñas y adolescentes que tienen a sus padres o madres encarcelados enfrentan situaciones de vulnerabilidad. No obstante, la situación se agrava cuando es la madre o ambos quienes están privados de libertad. Los datos estadísticos de la investigación en Guatemala, así como los que surgen de Invisibles hasta cuándo, muestran que cuando la madre está privada de libertad, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes continúan siendo cuidados por referentes mujeres y apenas el 10% queda a cargo de sus padres. Si bien los índices de la población penitenciaria muestran una abrumadora proporción de hombres privados de libertad, en los últimos años se constata un gradual crecimiento del número de mujeres encarceladas, principalmente por delitos vinculados a las drogas. En ese sentido, que es necesario considerar una perspectiva diferencial de género para el abordaje del problema, si atendemos que el encarcelamiento femenino generalmente deja a los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. Creemos pertinente destacar el incipiente esfuerzo, sobre todo en América Latina, por difundir y generar un proceso de discusión y adecuación de los marcos legales y las prácticas institucionales para la aplicación de las reglas de Bangkok, este instrumento desconocido por muchas autoridades judiciales, penitenciarias y de los sistemas de protección de la niñez. Incorpora la mirada de género y constituye una innovación en tanto por primera vez se establecen con precisión recomendaciones en cuanto a la situación de los niños, niñas y adolescentes con madres y mujeres embarazadas encarceladas. Este instrumento plantea también la necesidad de prestar atención al interés superior del niño cuando se toman disposiciones respecto a la situación de su madre a la hora de definir su privación de libertad, medidas alternativas al encarcelamiento o mecanismos de libertad anticipada. Es de destacar que no solo se contempla la situación de los niños y niñas que viven con sus madres dentro de los centros penitenciarios, sino también la de aquellos que quedan en el medio libre. Dicho lo anterior, se evidencia la urgente necesidad que tienen los estados donde se permite la convivencia de niños y niñas con sus madres hasta una edad determinada de generar las condiciones adecuadas para que estos niños y niñas puedan desarrollarse de acuerdo a sus derechos. También es necesario el prestar especial atención a la sostenibilidad y fortalecimiento del vínculo entre la mujer privada de libertad y sus hijos e hijas que se encuentran en la comunidad. Señores y señoras comisionados, por lo anteriormente expuesto es que nuestro entender es evidente que a la hora de decidir la privación de libertad de hombres y mujeres con niños, niñas y adolescentes a su cargo, los estados de la región no reconocen a estos niños y niñas como sujetos de derechos, ni tienen en cuenta su interés superior a la hora de tomar decisiones que los afectan. Estos niños y niñas son inocentes y como ya dijéramos, sus derechos son puestos a prueba a partir del encarcelamiento paterno o materno por la acción u omisión de los estados, que en su mayoría desconocen la existencia misma de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del 2011. Asimismo, es evidente la falta de coordinación en la mayoría de los estados de la región entre el sistema de protección de los derechos de la niñez, el sistema penitenciario y el sistema judicial. Esta falta de coordinación agrava aún más la situación de vulnerabilidad y exclusión que la mayoría de los NAPES viven. Para ir cerrando nuestra presentación y antes de pasar al petitorio, queremos compartir esfuerzos en curso en tres países de la región. Hablaremos de Chile. El caso de Chile nos parece interesante ya que es de las únicas experiencias donde el Estado, en este caso en alianza con las organizaciones de la sociedad civil, desarrolló una respuesta directa y específica para abordar la situación de los NAPES. En Chile desde el año 2009 se viene llevando a cabo el programa denominado Abriendo Caminos que busca minimizar los efectos psicológicos, familiares y sociales que generan los niños y niñas y adolescentes situación de tener un adulto significativo privado de libertad. En este marco, sus objetivos son proveer acompañamiento personalizado a los niños y niñas y adolescentes usuarios para favorecer su desarrollo en condiciones óptimas y con control adecuado de riesgos. Mejorar las condiciones de vida de los cuidadores que tienen a su cargo a los niños, niñas y adolescentes, proveyendo un servicio de consejería que los vincule a los servicios básicos para la infancia y la familia. El programa integra los siguientes servicios: apoyo psicosocial y consejería a los cuidadores que apuntan a una mejora de las competencias parentales, tutorías para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y los 18 años que apuntan al desarrollo de habilidades sociales y la gestión de redes a las familias orientadas a generar una adecuada articulación con los servicios básicos en el territorio y servicios especializados para las familias, psicológico, jurídico, entre otros. En el caso de Uruguay, en el año 2014, a partir del lanzamiento de nuestra investigación, la consecuente incidencia de género se dio av un avance significativo a partir de la definición del Ministerio del Interior de crear por decreto un grupo de trabajo nacional para la protección integral de hijos e hijas de personas privadas de libertad. La creación de este grupo de trabajo se dio en el marco de la reforma del sistema penitenciario que se viene desarrollando en Uruguay. Este grupo de trabajo está integrado por representantes de gobierno de los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación, Salud, Seguridad, el Organismo Rector de las Políticas de Infancia, el Sistema Penitenciario, el Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas. El objetivo de dicho grupo de trabajo es la elaboración de un protocolo de actuación desde una mirada integral para el abordaje de las situaciones que viven los niños, niñas y adolescentes con un referente adulto privado de libertad en todos los momentos del proceso penal. Um, was your colleague what, did, did you, were you planning to speak? No. Oh, okay. All right. So don't, we can give you Uh, another minute, but don't forget that you have the opportunity to give us in writing as well. So I'm not going to stop you in mid-sentence. In other words, <laughs> but just please wrap up in one minute. But we do, we can um, get information in writing. Okay. You can submit. Thank you. Vamos a pasar a las peticiones entonces, y quedó solo pendiente con terminar la experiencia de Uruguay y de Guatemala. Las peticiones. Expresar nuestra preocupación a los Estados por la evidencia de múltiples vulneraciones de derechos que afectan a niños, niñas con madres y padres privados de libertad en la región y que en muchos casos son el resultado de la acción u omisión estatal, en particular de los de protección de derechos de la niñez, sistema judicial y penitenciario. En particular, decimos, reconociendo que el primer ámbito donde son invisibles las hijas e hijos de hombres y mujeres privados de libertad es en las estadísticas, registros y estudios generados desde el mismo Estado y tomando buenas prácticas como las llevadas a cabo en Guatemala y Chile, solicitamos a la Comisión urgir a los estados de la región en línea con lo recomendado por el Comité de los Derechos del Niño a recabar y producir información estadística periódica y registros sobre niñas, niños con padres y madres encarcelados y que dicha información esté disponible y sea utilizada para diseñar acciones de apoyo a las necesidades específicas de estos niños y niñas, tomando los ejemplos y buenas prácticas de Uruguay y Guatemala como posibles modelos de articulación interestatal y coordinación okay. intersectorial. Thank you. I did give you a lot more time than we normally give petitioners, okay. an extra, whole 10 minutes extra. So we want to be able to get back on schedule. So I'm going to ask the rapporteur for persons deprived of um, liberty, Commissioner Cavallaro, to ask some questions or comments. Sí, muchísimas gracias. Uh, quisiera primero fe felicitarles a, a, a todos y todas eh, los integrantes eh, de las redes por levantar este tema, que es un tema que realmente ha sido invisible uh, y que necesita ser tratado por los estados. También quisiera recibir informaciones, ahora no, pero después por escrito sobre este, los programas los programas de, eh, que han citado en Guatemala y en Chile que consideran buenas prácticas que yo por ser este, relator de la RPPL estoy en diálogo constante con los Estados el primer desafío como ustedes han dicho de la cuestión estadística cifra nadie sabe cuántos quiénes dónde no quiénes son esas personas invisibles los nape y para poder desarrollar programas adecuados. Entonces, esas informaciones sobre las, los programas que funcionan y que existen y que hacen serán útiles. Uh, algunas uh, preguntas. <coughs> Primero, si bien es cierto que no constituyen <coughs> eh, 10%, un poco menos, las mujeres en esta situación, Uh, el impacto suele ser muy fuerte en la familia cuando es la madre la persona encarcelada y hay una tendencia en algunos países uh, de, de, de aumento no solo de la privación de libertad de las mujeres sino también la privación por uh, uh, acusación acusaciones relacionadas con uh, narcóticos lo que eh, eh, tiene penas altas y prisión preventiva alta en México el índice más alto, por ejemplo, de mujeres en prisión preventiva que, que hombre, ¿no? O sea, del universo, de cada género encarcelado. Entonces, ¿qué relación hacen en ese tema? Y si hay, uh, si no habría formas de, de levantar el tema o trabajar el tema de las mujeres encarceladas a través de la, de, de, del tema de la penalización excesiva de los crímenes de, uh, de drogas, ¿no? Como tema. Uh, otro tema, este, quisiera saber la posición del, del conjunto de las entidades en términos de buenas prácticas cuando se trata de mujeres embarazadas y niños y niñas que nacen con la mujer encarcelada. Entonces, uh, porque es un tema complicado y no hay una respuesta fácil, pero para la RPPL sería muy importante recibir su insumo sobre... ¿Dónde se han identificado este, espacios más dignos, eh, guarderías con condiciones? O sea, ¿cómo se debería trabajar el tema para garantizarle a la, a la mamá el acceso a la, a, a, al hijo, a la hija? ¿no? Uh, y ahí este, una tercera uh, pregunta. Uh, yo estoy convencido de que hay, hay un exceso del uso de la, de la prisión en las Américas, que la prisión preventiva hay que usarla de forma muy limitada, que no tiene por qué existir esa epidemia que han citado de, 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 de encarcelamiento en las Américas, por razones humanitarias etcétera. Pero como hay personas que tienen que ser convencidas de otra forma, no sé hasta dónde han levantado cifras de qué pasa con estos napes abandonados. Uh, si hay índice de, de cuántos acaban siendo también personas privadas de libertad por la falta de inversión eh, social por parte del Estado, que podría ser es, esa información útil para convencerle a los no convencidos de que hay que tratar a esa gente porque si no este, van a llenar los penales y va a uh, implicar este, gastos este, y, y, y problemas para el estado entonces ahí digo como no sé si está en el informe pero sería yo creo un tema interesante levantar en términos estadísticos muchas gracias uh, a for the rights of children commissioner ortiz bueno, rápidamente expresarles el agradecimiento por traer esta audiencia y sentar este tema. Eh, pedir disculpas por los escasos minutos que les damos para un tema tan importante, pero estamos totalmente abiertas a seguir el diálogo con ustedes. Me, me interesa todo lo que han dicho. Ya no repito lo que dijo mi colega. Eh, pero creo que la sentencia esa coordinación que ustedes señalaron es fundamental. verdad que es lo que se plantea con los sistemas nacionales de promoción y protección. es eh, justamente ese trabajo coordinado. Eh, y si se pudiera tener experiencias en cuanto el poder judicial pudo ser sensible a estas denuncias de manera a que las sentencias tengan en cuenta el interés superior del niño una madre que va a ser privada de libertad, el costo que tiene, no solo económico, sino integral, y si esa evaluación le permite dar una sentencia que no signifique privación de libertad. Y sé que hay ejemplos también del trabajo de los cuáqueros en este sentido que han conseguido... Eh, que las sentencias tengan en cuenta eso. Eh, me alegra mucho y me gustaría escuchar al representante de la Church World Service eh, porque nos interesa involucrar a las iglesias en el campo de derechos humanos. Sabemos que tanto en derechos humanos como en personas privadas de libertad las iglesias tienen un rol importante, pero también somos eh, testigos como en la región a veces hay grupos de iglesias de todo tipo que más bien están apuntando a que más personas estén privadas de libertad, sobre todo adolescentes, o más años de cárcel, que van totalmente en contra de lo que estamos eh, buscando. entonces, felicito por la, la incorporación del church world service y me gustaría escuchar una perspectiva desde las iglesias también. gracias. Uh, thank you, so I can give you two minutes to respond briefly to the questions, but of course we will accept the responses in writing as well. Uh, please bueno, me voy a referir al tema de eh, qué hacer o qué, qué acciones tomar con el tema de las mujeres relacionadas a los temas de drogas y narcotráfico. Existe una experiencia en Costa Rica de una ley con enfoque de género que fue recientemente aprobada que hace que las mujeres que son detenidas cuando están tratando de ingresar eh, droga a las cárceles de hombres puedan ser juzgadas con una ley específica que permite la no privación de libertad, entendiendo que son eh, víctimas de una situación de violencia que las lleva a cometer ese delito. Y me parece que siendo una experiencia de la región recientemente implementada y con un enfoque de, de género, pues es un ejemplo a seguir y una experiencia ya en aplicación. En cuanto a la situación de las mujeres embarazadas, existen experiencias también en América Latina donde a las mujeres se les permite no estar un tiempo en su casa para poder tener a su bebé y poder después regresar a la prisión en condiciones eh, sin, sin el bebé o, o en condiciones más adecuadas después de los 40 primeros días. Sin embargo, nos parece importante... Algunas propuestas como en el caso de Guatemala donde lo que se está tratando de abordar son espacios externos como también existe en Uruguay donde las mujeres puedan tener mejores condiciones para la convivencia con sus hijos y los niños y niñas nazcan en un ambiente y se desarrollen en un ambiente no carcelario, que es uno de los ejemplos que íbamos que está planteado en el documento sobre Uruguay y que es la propuesta de lo que se está construyendo en este momento en Guatemala y en relación a las sentencias eh, compartirles que en el caso de Guatemala podemos compartir tres sentencias en las cuales las mujeres han sido eh, en uno de los casos en prisión preventiva eh, fue eh, permitido permanecer en su hogar y en los otros dos casos están guardando prisión pero donde los jueces y el tribunal de sentencia hizo mención al interés superior de sus hijos e hijas y eh, ordenó a los a las instituciones del Estado a la protección y atención de los hijos e hijas de las mujeres aun en los en los dos casos. Gracias. Thank you very much. So once again, let me thank you for bringing this really very important issue to our attention. It is certainly one of those that most persons really know very little or nothing about. And it is, as you can see, especially for these two rapid ships, one of vital importance. We look forward to continuing to work with you and to dialogue with you. Thank you so much. Muchas gracias.